soy Octavio Rivas, jugué fútbol. Me llamo Alan Peniche y estuve jugando en el Rangers de Andorra. Ahora trabajo en medios de comunicación. Tengo un negocio de camisetas de fútbol retro. En toda mi vida he asistido a 8 mundiales y voy a asistir a mi 9º mundial. Yo creo que a partir de aquí ya no me pierdo ningún mundial. Cada mundial trae una etapa diferente en mi vida y lo he compartido con gente diferente. Yo jugaba desde muy chico en Pumitas. La gente de Pumas nos lleva al equipo a ver 2 partidos en España 82. Era espectacular. Tuve la fortuna de ser hijo del doctor Octavio Rivas, considerado el pionero de la psicología del deporte en México. Mejía Barón se lleva a mi padre como parte del cuerpo técnico al Mundial de Estados Unidos 94. En esa selección habían jugadores que habían jugado conmigo en Pumas y en Atlante. Luis García, Claudio Suárez, Jorge Campos. El primer Mundial que me voy solo fue el de Alemania. Armo el viaje de miércoles y llegar a Alemania a ver el partido de México-Argentina. Y al día siguiente estaba regresándome a México para trabajar. Ese boleto valía 120 euros. Afuera del estadio te daban 1000 euros. Por el boleto. Puede ser caro o muy caro. Algo que tiene muy lindo el mundial es que es increíble porque te encuentras a gente de todos los estratos sociales. Se vuelve democrático en el tema de estar ya todos ahí. Allá todos somos mexicanos. Esta pasión, pues es algo que simplemente nació. Me enamoré totalmente del fútbol. Me tocó esa época del inmortal Jorge Campos, que sigue siendo uno de mis ídolos. Y pues el fútbol siempre me llamó. La historia también siempre me encantó desde niño. Cuando yo dejé de jugar fútbol, estuve un tiempo en una tienda de deportes de un amigo y hice una réplica de la camiseta del Necaxa de los años 60. Y a partir de ese entonces la gente me empezó a pedir más camisetas que ya no se podían conseguir. De hecho, hasta la fecha no se pueden conseguir unas camisetas porque en ese tiempo no eran comercializadas. Eran únicamente para los jugadores. Algunas tienen 100 años, 80 años. Entonces hicimos esta marca que se llama Leyenda Fútbol. Mi primer mundial fue el de Brasil 2014. La verdad yo no tenía la idea de asistir, pero un amigo me comenta que hay la posibilidad de regalarle una camiseta retro a Maradona y pues sin pensarlo compró un boleto. Entonces pues la convivencia con Maradona, que yo tenía una camiseta usada por él, fue algo único. A este mundial voy a ir yo solo, pero la verdad no me siento solo porque van a ir miles de mexicanos y pues la selección tampoco sienten que viajan 22 jugadores, sino viajan miles de jugadores con ellos. ¿Alan? ¿Octavio? Ojalá nos podamos ver por allí. Sí, esperemos llegar al quinto partido.